Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora que te conectas para llevar a este curso de inglés. Mi nombre es Demos Valera y esto es Tiago Virtual School. Ok, en esta lección, la lección 3, vamos a aprender acerca de Vocabulary. ¿sí? Vamos a aprender Vocabulary and Speaking. Vocabulary and Speaking. Entonces, usted va a aprender aquí. Expresión What's this in English? Sí, esta expresión What's this in English? English. Sería bueno que usted lo memorice esta expresión para preguntar sobre cosas. What's this in English? ¿Qué es esto en inglés? ¿Qué es esto en inglés? What's this in English? Ok, Entonces vamos a comenzar aprendiendo nuevas palabras. Espero que ustedes me acompañen en cada detalle de esta lección. Comencemos. Aquí en la página 10 del libro, sí, vamos a hacer la página 10 y la página 11, sí. Entonces vamos a aprender algunas cosas y vamos a aprender a contar desde a 10, ok. En esta eh, lección, nuestro objetivo va a ser hablar sobre plurales, to talk about plurals, sí, objects and numbers. Vamos a aprender objetos, ya, en plural, sí, y vamos a hacer las preguntas. What's this in English o what's that in English? O también vamos a aprender la expresión how many. How many significa cuántas o cuántos. ¿sí? How many. A ver, repita. How many. ¿Ok? Entonces, para aprender, what's this in English, what's that in English. ¿Cuál es la diferencia entre this y that? O sea, this es cuando están cerca, está objetos cerca, es que está cerca a tu mano, cerca a ti. Y. That significa cuando está algo distante, está pura you, algo así, ¿no? <laughs> Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a aprender primero las palabras, ¿Ok? Por ejemplo, vamos a escuchar, ustedes escuchen y vamos a aprender estas palabras que están aquí en el libro. Escuche. Transcript 1.10. Vocabulary. 1. A book. Two. A computer. Three. A television. Four. A phone. Five. A bus. Six. A car. Seven. A hamburger. Eight. A sandwich. Nine. A camera. Ten. A photograph. Eleven. A bag. 12. A house. Ok. Usted ha visto las palabras. Solamente traiga a las palabras a los casilleros. En este caso, ha dicho, number two, a computer. Siempre ponga a, com, com, pew, 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 ter, a computer. A television, a TV. A televisión o a TV, a phone, a phone. ¿Ok? Entonces usted puede completar las otras frases. ¿Ya? Y entonces las preguntas que tiene que hacer siempre es: ¿What's this in English? It's a photograph. It's a photograph. ¿Ok? What's this in English? It's a photograph. La expresión. ¿Ok? Muy importante es eso. Que vamos a preguntar what's this in English? A car, an apple. A car, an apple. It's an a car. It's an apple. Yeah, it's a car, it's an apple. Bueno, vamos a, a aprender un poquito más acerca de las de estas frases que está aquí. ¿sí? Voy a borrar un poquito para poder explicarlos. ¿sí? Muy importante que usted aprenda estas, estas palabritas. Muy importante. Voy a tratar de, de borrarlos para que. A volver a explicar. ¿sí? Eh, en inglés las palabras, ¿sí? eh, a partir de dos, obviamente como español, ¿sí? eh, necesitamos agregar el plural. Normalmente se le agrega S por lo general. Vamos a, a ver esto. Por lo general se le agrega una S. ¿sí? Por lo general. ¿sí? A ver, ¿cómo hago esto? ya Me estoy perdiendo aquí. Ahí está. El sonido de... El plural es esto. Ya. Yeah. A ver, si me voy por acá. Ahí está. Sí, miren. Miren, chicos. Ok. El plural. Por lo general es general rule. La regla general es agregando la S. Por ejemplo, book, books. Car, cars. One book, two books. One car, two cars. Ya. Yeah. Sin embargo, otras palabras que terminan en S. X, Z, CH, observe bien esas palabras, CH y SH, ya se le agrega ES a la palabra, en este caso bus, bus, one bus, two buses, y box también X. ¿Qué dice la regla? Se le agrega S, entonces boxes, ok. Ahora, las palabras que terminen en Y se convierten en y latina y se le agrega ES. Ya Hay palabras, hay palabras en inglés que terminen en Y. A esas palabras se le convierte en I. O sea, la y, lat, la y por Y latina, como está en el ejemplo ahí. ¿no? City, cities, party, parties. ¿okay? Ahora, con respecto a la consonante. A, la conson a las consonantes a o, como si termine la palabra en, en tomato, que estaba en un ejemplo al inicio, ¿no? Pongo tomato, a ver, vamos a ver dónde está mi, mi tro, tomato. Ok, creo que no está funcionando esto. A ver, vamos a ver, ahí está. tomato Tomato termina en, en o. Entonces, a ese tipo de palabras... Se le tiene que agregar según la regla, dice. Se le agrega ES. Entonces, para que diga tomatoes. La misma palabra también como potatoes. Potato. Po papa, ¿no? Potato. Potato es papa. No otra cosa. Entonces ponemos ahí potatoes. Ok. Ahora, si la palabra termina, en este caso, una F. Yuna E, como el caso de wife, ¿no? A la F le conviertes en v chica. Vamos a suponer que sea así, ¿no? Wife, wife. Mira esta, esta letra, termina en fe. Entonces, a esa letra, fe, tú le conviertes, ¿no? A esa le convierte para plural a la F, ya le pones en bichica, en U le conviertes y le agregas. S la más porque allá tiene la E, ¿no? Entonces le agrega la S. Lo mismo sucede con cuchillo, knife. Le agregas la, la ES, ¿ya? O la S en este caso, ¿ya? Pero le conviertes a la F por una D chica, ¿ya? Observen bien este acá, ¿ok? Observen muy bien esto. Ahora, hay otras palabras en plural. Hay otras palabras en plural que tiene totalmente diferente no tiene no los agrega ese ya estas palabras estas palabras son muy comunes en inglés por ejemplo person no puede ser persons en plural ¿okay? es people ya people aprende así. person people ¿okay? child child es niño o niña hijo o hija child children tooth eh, diente la todo todos la dentadura teeth teeth Foot, feet, fish, fish, ship, ship, mouse, mice, ox, oxen, cactus, cacti, codex, codices. ¿No? ¿Ok? Entonces ustedes tienen ahí esas palabras. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un poquito de diálogo. ¿Ya? vamos a tratar de, de recordar las, la primera lección ¿ya? las primeras lecciones y vamos a vamos a combinar Ok vamos a combinar déjame regresar un poquito hacia hacia adentro ahí está Ok ahí está un poquito hacia afuera también poquito 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 ahí está entonces ahí tenemos a, a Paul y a don ¿Ya? Paul le dice hello how are you ¿Okay? Hello, how are you? Don le responde. fine, thank you. How are you? Bye, thanks. Okay. Entonces ese que dice suena el, track, el, el bus, ya. Entonces oh, excuse me, here's my bus. Goodbye, goodbye. Entonces ahí le dice hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Oh, discúlpenme, aquí está mi bus. Ya llegó mi bus. Adiós, adiós. unas, una, una, frases cortas, ¿no? Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, a Dick y a Helen. Dick, Helen. Le dice, hi, how are you? Fine, thanks. And you? Muy importante dice And you? Just fine. Muy bien. Where are you going? ¿A dónde te vas? Le dice, where are you going? ¿A dónde te vas? Y acá le dice, to the library, to the library. Ok, I see you later. So long, so long. So long es hasta luego, ¿no? So long, so long. Ok. Y así sus. Su, su, eh, su, <laughs> ya me estoy trabando un poco en esto. Bueno, vamos a hacer esto. Que dice, hi, my name is. Eh, Demos, what's your name? My name is Jonathan. Ah, nice to meet you, Jonathan. And you, le dice, ¿no? Y no olviden también el this is, ¿ya? ¿Se acuerdan el this is? This is my friend, Catherine. Oh, nice to meet you, Catherine. Nice to meet you, ¿ya? Ahora vamos a aprender un poquito más de verbo en esta parte. Traigan sus lápices y cuadernos, ¿no? El verbo want, el verbo have y el verbo need. Querer es el want. En inglés cuando conjugas es como decir yo querer. No, no es como el castellano que tiene varios cambios, ¿no? En inglés es un, es un cambio nomás en tercera persona. Pero eso lo vamos a ver con el tiempo. Por ejemplo, yo quiero una bolsa. I want a bag. Yo quiero una cámara. I want a camera. Yo quiero. Yo tengo una bolsa. I have a bag. Yo tengo una cámara. I have a camera. Yo necesito una bolsa. Yo necesito una bolsa. I need a bag. Yo necesito una cámara. I need a camera. Ok. Usted puede reemplazar todo lo que es esas palabras que están subrayadas aquí. Pueden decir, por ejemplo, yo quiero una casa. I want a house. Yo quiero un perro. I want a dog. ¿Y cómo sería yo quiero un, un gato? Uh -huh. I want a cat. Ok. Y así sucesivamente. Ok. Bueno. Otra cosa que quiero que ustedes aprendan es esta parte. I cannot listen to you. El verbo I cannot listen, ¿ok? I cannot listen to you. Yo no puedo escucharte. Yo puede, Yo no puedo oírte, ¿ok? Un es yo no puedo escuchar y no puedo oírte. ya, yeah? I cannot listen to you. I cannot hear you. Entonces aquí, how many bags, cups or coffee do you sell? ¿Cuántas bolsas, tazas de café vendes? O compras, ¿ya? How many bags? Tiene que repetir esa parte. How many bags? ¿Cuántas bolsas? How many cups? O coffee do you sell? Do you buy? Sell es vender, buy es comprar. How much coffee wine do you drink? Cuando se refiere a líquidos, usamos el how much. Cuando se refiere a bolsas, algo que se pueda contar, decimos how many, ¿ok? Por ejemplo, cuando quiere decir eh, todo lo que es líquido, ¿no? How much coffee do you drink? ¿Cuánto café tomas? Okay. ¿Cuánto café tomas? How much wine do you drink? ¿Cuánto de vino tomas? Entonces tú puedes decir yo vendo, yo compro. I sell five cups a day. Yo vendo cinco tazas al día. Yo compro cinco tazas al día. Okay. I drink five cups a day. Hablando de café ya me hace falta café. Bueno, ya tomaré. Ok, Ahora vamos a jugar un ratito. Por ejemplo, guess, 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 guess es adivina. How many How many apples? Ahí este caso son apples, ¿ya? Apples. Vamos a poner a apples. Ok, apples. Siempre cuando vas a preguntar con how many, utiliza en plural. En este caso, apples. Siempre llevo la, la mayoría de veces, por lo general, llevo una S. ¿Ya? Cangrejos. Cangrejos. Crab. Crabs. Uh, Patos. Patos? Ducks. Perros? Dogs. Gatos? Cats. Entonces la pregunta sería: How many apples? Three. How many crabs? Five. How many ducks? Four. How many dogs? Four. How many cats? Nine. Nine. Yes, nine. Nine cats. Ok. Bueno, espero que les haya gustado esta lección y vamos a tratar de eh, ver la parte. Eh, ustedes traten de ver en la, en la parte de lo, del libro que, donde, que dice contar. Sí. Ustedes van a ver aquí en esta parte. Ya. Ustedes traten de llenar esto, ¿no? con lo que hay. Es muy sencillo, ¿ok? Para llenar, ¿ok? Les veo luego. Nos vemos. Ok, vamos a completar la lección. Entonces ustedes van a escribir, por ejemplo, aquí, como estaba haciendo en la primera parte. Escribimos aquí, ¿sí? Siempre tiene que poner. El A, a computer. Ok, computer. Ok, y el otro aquí, a TV, ¿no? a phone. Sí, tratan de escribir siempre en ese, ya, y tachándole, pampa, a computer lo hemos hecho, ¿no? Tac, a TV, 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 o a television en este caso, ¿no? A televisión, a casa televisión. A phone a phone a phone Ahí está. a car a car a car uh, a, a bus a uh, bus uh, uh, miren la diferencia. This is a hamburger a hamburger. This is a hamburger and this is a sandwich a sandwich. which yeah sandwich this is a a camera what is the camera i guess the camera a camera yeah and this is a photograph a photo graph, a bag, a house, a house, okay? Entonces, siempre tienen que preguntar así, what's this in English? Yeah? What's this in English? It's a bag. Uh, what's this in English? It's a, a house, a house, yes? es el modo de pregunta que está aquí, ya? Yeah? Ya yeah, está, ustedes, muy eh, bien, documentado. Entonces, dicen así, what's this in English? A camera. What's this in English? A hamburger. What's this in English? A television or a TV. What's this in English? A phone. Y así sucesivamente, ¿okay? Entonces, siempre la pregunta what's this. Ahora vamos a contar, vamos a contar from 1 al Del 1 al 10. 1, 2, recuerden que de acá es 3. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces acá pueden también preguntar: ¿cuántos? Vamos a escribir los números. ¿Cómo many? ¿Cómo many? How many? How many, how many, how many books? Five books. How many cars? Uh, three, three cars. How many houses? Two, three, four, five, six, seven, eight. Eight, eight houses, okay. How many cameras? How many cameras? One, two, three, four, five, six, seven. Seven cameras. Seven cameras. How many photographs? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine photographs. How many sandwiches? Two sandwiches. How many? How many computers? Computers. One, two, three, four. Computers. How many? Uh, buses. How many buses? Buses, one, two, three, four, five, six. Six buses. Six buses. How many students? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten students. No olviden eso. Ten students. Okay. What's? yes así sucesivamente? Okay. En eso no vamos a entender, que es una práctica. Acerca de la pronunciación de la S. ¿Sí? Así que eso me requiere más práctica. Más tiempo. Y no la vamos a poder hacer directamente aquí. Pero si ustedes lo requieren. Me solicitan. Para poder yo hacer un video exclusivamente para eso. ¿Ok? Espero en la próxima clase. Y no se olviden. De suscribirse. No se olviden de compartir este video. Y no se, no se eh, olviden de, de hacer saber. De que yo enseño inglés. Y que soy de ayuda para ustedes. Okay, nos vemos.